Perdonad, chicas. Buenos días. Ah, qué frío tengo. Ay, qué frío tengo hoy. Pues nada, deciros que ayer otra vez os dejé sin vídeo. Ayer que estuve desde las 3 hasta las 6 durmiendo, pero dormida profundamente aún, como nunca. No me encontraba muy bien, estaba dormida. Me levanté a las 6:30 porque me tocó medicación. Me despertó Carlos. Me tomé la medicación, me volví a acostar. Pero acostar de meterme en la cama con... De meterme, vamos. No tumba como me pongo otras veces con la mantita por encima, no. De destapar la cama y meterme en la cama. Y estuve hasta las 9:30 que me volví a tocar medicación. Me tomé un yogur la medicación y me acosté. Y hasta ahora mismo. Que no sé qué hora será. Voy a mirar. Las 7:30. Pues nada, sí que ya me voy a levantar. Y vamos a empezar a ir grabando un poquito. Que hoy sí quiero subir un vídeo. Además tengo que salir sí o sí. Porque tengo médico y ya tengo que aprovechar para unas cuantas cositas. Gana cero, pero tengo que hacer, ay, perdonad. Así que nada, bueno, ahora me acompañáis en el, os enseño cómo, no sé cómo estará el salón ni nada, cómo habrá amanecido, porque ya os digo que normalmente yo a las 2:30, cuando Carlos se va para trabajar, a las 2, 2:30, dependiendo, me suelo levantar y eso, pero es que no me he levantado para nada. Me he levantado para ir a hacer pipí varias veces, pero no he pasado por el salón ni nada. Así que nada, os enseño cómo está todo, cómo está la cocina y todo, que no tengo ni idea. Y me acompañáis a desayunar un ratito y iré grabando, ¿vale? Venga, en estos vídeos no paro de decir, venga, ahora os grabo, venga. A ver si me quito la coletilla. Pues nada, ahora seguimos, ¿vale? Venga, ¿ves? Venga, hasta ahora. Bueno, chicas, voy a enseñar cómo amanece el salón. Amanece regular. Y el pijama de Carlos, sudadera mía, la gotita de agua de él, la mesa. Estoy quitándole nudo a las cadenas de plata, que las tengo con muchos nudos. Con todo esto de la mudanza tampoco me las he estado poniendo ni nada. Y nada, bueno, tampoco está tan mal tampoco. Hoy no voy a hacer nada. La semana que viene me voy a dar una pechada de limpieza que más importante. El cielo parece que está otra vez hoy, que va a llover, a ver qué pasa. Y nada, pues así amanece el salón. Y eso, que no voy a hacer nada, que voy a hacer lo imprescindible porque tenemos que salir sí o sí. Sin ganas, pero hay que salir. Y nada, y así la cocina tampoco muy mal, mi botiquita de agua y nada, la fregadera que hay. Nada, se ve que casi la noche tampoco cena, no tendría ganas. Un café, se tomó. Y nada, pues me voy a poner a desayunar, voy a abrir la mesa, a desayunar tranquilita. Y ahora seguimos, ¿vale? Ya me he peinado, me he puesto una pasada. Ahora ya me veréis arreglándome un poquito y eso para salir.
No sé si a ustedes os pasa, pero yo no sé hacer nada si no estoy escuchando música. Así que me voy a poner que sea los inalámbricos para que no me salte copyright ni nada de eso. Pero que sea. Ay. Bueno, también ahí preparándome eso, el desayuno. Como echo de menos mi desayuno con el pan con tomatito y mi lechecita. Cafelito, no que la bebida esta de avena está feísima. Ya el día 12 tengo que ir al digestivo, que espero que ya me diga que no me estáis viendo nada, salgo cortada, pero es que a ver cómo pongo. Ah, sí, creo que un poquito mejor. Espero que el día 12 me diga que ya puedo empezar a comer otras cositas, a ver qué pasa. Nada, hoy pan blanco, normal. No me ha traído Carlos, yo creo que sí, bueno, no me ha traído que todavía no lleva. No tengo ninguno especial. Y dedicarme a intentar poner un poquito de buena cara. Porque ayer tenía el mismo ánimo de decir, venga, puedo, puedo, puedo y nada, al final no pude. La pierna cada vez me está fallando más. Lo que os digo, tengo ganas. El día 12 tengo digestivo. A ver qué me dice de lo de las comidas. El 14 tengo el DNI aquí ya, porque ya sí que estamos empadronados, pero todavía no podíamos tener el DNI. El día 14 nos han dado. Y ya luego tengo al doctor en la unidad del dolor. Esto no es colacao, esto es que tengo que echar otra cosa. Y eso, a ver qué me dice, a ver si vamos poco a poco mejorando. Quería dar más con esto porque como nada que tengo un inalámbrico puesto, por cierto, estoy cada vez más contenta con estos bloques. Yo tengo mi teléfono de Xiaomi que ya me empieza a fallar, porque es verdad también que me lo regaló Carlos. Me parece que hace 3 o 4 años, en una de las operaciones, di un por culo hablando feamente en el hospital, que yo quería un Xiaomi. Y ahora me regalaron varios auriculares de estos inalámbricos y fallaban un montón. Y estos de Xiaomi me van súper genial, vamos. Estoy súper contenta con ellos. Aquí con ustedes y se me pasa que tengo el pan puesto. A ver si os puedo acercar un poquito más y que me veáis. Así, aunque esté yo un poquito gordadilla, tampoco hay mucho que ver, ¿verdad? Pues nada. ¿Qué me contáis? Ya sabéis que a mí las navidades no me gustan, pero bueno, este año lo
estoy intentando echar ganas. De momento me pinta las uñitas un poquito así festivas, que ustedes saben que yo no soy ni de uñas pintadas, soy de uñas cortitas, pero digo, bueno, un poquito. Que de aquí a Navidad me las tendré que cambiar porque yo no sé hacer nada con guantes y se me estropean enseguida. Pero bueno, lo voy a intentar. Contarme, estáis ya adornando vuestras casas y eso. Se supone que entre ayer día 6, ¿no?, que la fiesta, y mañana son los dos días, sí, que más se puede... Que se supone que es lo que daba buena suerte o algo de eso, ¿no? No sé. Yo no... Yo soy un poquito supersticiosa para según qué cosa, pero no creo yo que por poner algo y eso vaya a tener yo este año más suerte. Bueno, tengo la suerte de estar viva, de tener a mi familia, de tener a Carlos, de tener a mi cuña Mary y a mi cuña Paco, de tener gente que me quiere. Mi amiga Vero, mi cuñado Ramón. Siempre que digo mi cuñado Ramón me refiero a la pareja de mi amiga Verónica. Que yo a él le digo un cuñado. Tengo la suerte de tenerlo a ellos, la verdad. No me puedo quejar. Bueno, pues me voy a comer el primer trocito de pan con el... Ay, las pastillas, que las de ayuno sí me las había tomado, pero las de por la mía todavía no. Bueno, os voy a dejar aquí, ¿vale? Como siempre os digo, para no hacer el vídeo muy largo, muy pesado. Quiero aprovechar a que estoy desayunando, porque en el último vídeo hice algunos comentarios y quiero aprovechar para aclarar algunas cosas. A ver, no estoy bien. Y la medicación pues, también me hace no tener mi cabeza muy centrada. De hecho, muchas veces repito mucho las cosas o digo cosas y dice Carlos que es sin sentido, que no son coherentes, ¿vale? No todo el tiempo, ¿eh? Yo estoy bien, vamos. Que no es que se me haya ido la cabeza, ni mucho menos. Total, que estuve comentando a las chicas que yo seguía, las que eran mis amigas, las que consideraba mis amigas, y la verdad que es que se me pasó por completo mencionar a Lupicienta. No sé si la conocéis, por aquí abajo os dejaré su canal. Para mí Lupicienta es mi amiga, no es una compañera de YouTube. ¿Vale? Es mi amiga. Siempre que la necesito está ahí. Siempre la puedo llamar. El problema es, pues bueno, eso, que está muy lejos. Pero a pesar de que está lejos, yo la noto cerca, vamos. La verdad es que sí. Y también es verdad que estuve diciendo que aquí no... Que en estos mundos tampoco es que se pueda tener muchas amigas, pero no es verdad. Vamos, no es verdad. Yo sí he hecho amigas y amigas de verdad. Otras que no, que van pasando y... Yo tengo por costumbre, que Carlos me dice que vale, que será por costumbre, será lo que quiera, pero que es una costumbre muy fea. Y es que yo, en principio, confío en todo el mundo. Mientras no me demuestre lo contrario, yo confío en todo el mundo. Una vez que me falle, pues ya veré lo que hago. Que también es verdad que no soy nada, nada rencorosa. Y que intento ponerme, si me hacen daño o me hacen, intento ponerme en el lugar de esa persona. Soy también de esas personas que si tienen que hablar algo, las hablo. Voy a casa de esa persona, lo hablo, intento arreglar las cosas. Que ya luego esa persona quiera seguir o no quiera seguir, pues allá ella, pero en mi conciencia y por como yo soy, no por mi conciencia, porque yo gracias a Dios duermo todas las noches muy tranquila. Cuando no duermo es por problema de salud, no por conciencia. Entonces deciros eso, que quería mencionarla, que quería mencionar a Lupicienta, porque para mí es mi amiga, os dejaré, como os he dicho, os dejaré por aquí para que la conozcáis.
Y que la quiero un montón, le tengo un montón de cariño y ojalá algún día pudiéramos llegar a conocernos. Y también quería comentaros que he descubierto una chica así porque me aburro de... No es que me aburra, es que estoy mal y también me canso de estar viendo vídeos y eso, porque es que hay momentos en los que no tengo ganas, como fue el día de ayer. Ayer me levanté, pues eso, para las medicinas. Me duché, que no me lavé el pelo y ahora tampoco me voy a duchar, tampoco me lo voy a lavar porque pretendo cortármelo. Y bueno, total, que así viendo vídeos así aleatorios, descubrí a una chica que se llama Gloria Martos. También os lo voy a dejar por aquí por pantalla para que la conozcáis. Está empezando, pero los vídeos están muy bien. Es una chica muy sencilla, me gusta cómo se explica, cómo enseña los hauls. Echarle un vistacillo a ver si os gusta y os podéis suscribir a ella. Ella no me lo ha pedido ni nada, ¿eh? Es algo que estoy haciendo yo porque quiero. Porque a mí me ha gustado y como me gusta y me entretiene, pues yo recomiendo lo que me gusta y me entretiene ver, ¿vale? Pues nada, eso era lo que quería aclarar. Lupe, que te quiero un montón, que lo sabes, que no hace falta que te lo diga, pero claro, me sabe mal ayer no haberte nombrado cuando eres mi amiga, vamos. Besito, ¿vale, Lupe? Te quiero, cariño. Sé que ahora mismo no estás pasando por un buen momento, pero pasará. Pasará y que sabes que aquí me tienes, que yo he pasado por muy, muy malos momentos y también te he tenido. He tenido tu oído para escucharme y tus palabras para reconfortarme mucho, ¿vale? Así que ya sabes, cuenta conmigo para lo que quieras. También es verdad que yo estoy en una situación que hay veces que me llamáis o que me ponéis WhatsApp y no contesto al otro día, hasta el otro día o hasta los 2 días, porque es que no estoy bien. Pero bueno, yo pongo todo de mi parte para estar bien. Ya ve que las mañanas me levanto con muchas ganas de estar bien, pero a lo largo del día es que la pierna me está fallando cada vez más. Ya os contaré lo que pasa y todo eso, es que ahora mismo no me apetece tampoco. La pierna me lo está haciendo pasar muy mal ahora y estoy en ese momento en que necesito encontrarme yo a mí misma, estar tranquila conmigo y tener tiempo para mí. Tiempo para mí que es el simple hecho de estar tirada porque el médico no me deja moverme mucho más. Pues nada, me como el otro medio panecillo con jamoncito y os dejo tranquila y ahora ya nos vamos al baño a hacerme la limpieza y la rutina diaria que todavía no me la he hecho. Bueno, primero hago mi cama, porque ya sabéis que yo tengo que hacer mi cuarto primero. Venga, hasta ahora. Aquí estoy poniéndole a la Abrázame la funda que le he lavado. La mejor almohada que hay del mundo para la pierna, para la espalda. Uy, mira, yo estoy. Me desabroché, tenía calor. La mejor almohada que hay para la espalda, para el cuello. Y a mí en la pierna que me viene genial. Yo, si no la tenéis, os la recomiendo a las que tengáis problemas así de hueso y eso. Sé que lo utilizan mucho las personas que tienen fibromialgia. Se descansa mucho más y estupenda. Y nada, voy a hacer mi cama, que mira cómo está, y ya ahora seguimos. Bueno, chicas, ya está mi cuarto recogido, la cama hecha y todo recogido. Ya me voy a poner con la Abrázame y el repacho de medicación. Me voy a echar un ratito. Porque eso sí, con esto tengo que estar tumbada, relajada, que me haga bien efecto. Me he puesto esta sudadera ahora en un momento para bajar a la farmacia, porque me había quedado sin algún medicamento. Y nada, ya luego grabo. Me he ido a la farmacia con la cara lavada, pero no limpia en condiciones, ni las cremas puestas y nada. Ahora ya os lo enseño todo, ¿vale? Hola chicas, buenos días. Hoy creo que es día 9 ya. He estado unos días un poquillo mal y entonces no he grabado ni nada. Son las, a ver, ha puesto esto aquí, son las 5. Me voy a tomar las pastillas de, creo que se ve, ¿no? Vale. Ay, ay, las 5. Me voy a tomar las pastillas del ayuno, mientras tanto voy recogiendo y eso. Y nada, y me vais acompañando, ¿vale? En la casa hoy amanece el salón un poquito de aquella manera. Pero bueno, pijama de Carlos, una cosa que me trajo allí mi hermano, el mantel puesto porque cenó anoche Carlos.
Mira, me he animado, creo que lo enseñé en el último que grabé, en el último trozo que grabé. Me he animado y he puesto el arbolito este pequeñito, que ya para mí es mucho, con eso de que no me gusta la Navidad, pero bueno, por lo menos algo es. He puesto el arbolito este pequeñito, el duendecito este y estas cortinas de luz también. Casi no se aprecia mucho, pero bueno. Bueno, poquito a poco. Y aquí también he puesto un arbolito y tonterías. Pero bueno, por lo menos a ver si las cosas lo apaga. Qué bueno se ve las cortinas. Lo que pasa es que a mí me gusta dejarlas fijas, así me marea un poquillo. Tiene su mando a distancia. Y según ahí, me gusta más dejarlo así, fijo. Nada, voy a abrir que se vaya ventilando. Hoy parece ser que nada más que habían dado agua a partir de las 12 de la mañana. Hoy ya se ha quedado esto pillado. Un segundito. Abro este lado nada más porque ese se ha quedado un poquillo pillado. Chicas, al final he salido y se me olvida llevarme la cámara, lo poco acostumbrada que estoy a esto. Ahora estoy en el sofarito con una mantita que vamos a ver una, no sé si es una peli porque me la aconsejaron como peli, La Sagrada Familia, en Netflix creo que es, o en HBO, no lo sé, pero mi hermano me ha dicho que es una serie, así que no estoy muy segura. Mira, ya he colocado el árbol, aunque no está encendido, lo voy a enseñar un poquito así. Un mini árbol. Porta de darle un poquito, tener un poquito el espíritu navideño. No está encendido, pero bueno. Y a la cortina le he puesto así unas cortinas de luz. Igual, por darle un toquecito de Navidad. Aunque hoy no he tenido muy buenas noticias del médico y no estoy muy allá. No estoy. Un poquito espíritu navideño se me ha ido otra vez, pero bueno. Luego sigo grabando un poquito, ¿vale? Venga, hasta luego. Me tocaba cambiar la sábana, pero esta noche he sudado mucho con la morfina, tenía que tomar más morfina y entonces estoy cambiándolo y estoy poniéndolo de limpio. Me da cosa grabaros esto porque siempre es lo mismo, pero bueno, como luego voy a grabar otras cositas, hoy me apetece poner esta puntita rosa. A ver, por el lado más oscurito me voy a poner. No, por el más clarito. Sigo sin comprar el tablero porque al final lo que os dije que tenía que salir, que tenía que salir, que tenía que salir, al final no salí. He estado 2 días muy chunguilla en la cama. Así que nada. Mira, no os voy a grabar porque es siempre lo mismo. Ahora os grabo que todavía no me lavo la cara. Os grabo lavándome la cara y ya desayunando, ¿vale? Os estaba diciendo que me había quedado sin batería, que nada, casi amanece esto, la casa, ¿vale? Y que ahora ir recogiendo, tengo la mesa también, un montón de tiesto y de cosas, pero bueno, esos libros que los hemos tenido que quitar porque la estantería parecía que se decía un poquito y nos daba miedo de que se fuera a caer y se caiga encima de del robot. Y nada, la cocina tal que así también. De aquella manera, con un poquito de tiesto y los vasos de ayer. Ahí vinieron mis hermanos a verme, desde la merienda,
Pues cena no cenamos ni yo ni Carlos. Bueno, Carlos, algo sí habrá cenado. La plantita que la pusimos aquí porque llovía demasiado fuera y la pusimos aquí. Y nada, y bueno, pues lo de siempre, ponerme ahora a recoger un poquito. Hoy sí o sí, mi cuarto está así. Como veis, tengo puesta la tablet porque llevo despierta desde muy temprano. Y nada, esto igual voy a abrir ya y a ventilar ya. Pasé la cama ahora. Qué frío, hace un montón de humedad. Frío no tengo mucho, la verdad. Frío no tengo. Pero humedad sí que hace. Y eso que hoy sí que tengo que salir ya seguro, con lo cual os lo grabaré. Y nada, ayer Carlos también hizo este perchero y ya me lo colocó. Para cuando llegamos soltar los bolsos, las chaquetas y eso. Y nada, el cuarto de baño tal que así, que lo quedo también. Pero en verdad le tengo que dar un repasillo, no lo tengo que limpiar a fondo, a fondo. Darle un repasillo. Y bueno, y esto es que me da esta vergüenza enseñarlo porque ni lo he terminado todavía, ni lo habéis visto terminado. El poticuarto que está también, ¿ves? Pues todavía, eso son cajas de maquillaje, regalos, eso cajas de maquillaje y una de pijama que he sacado. Y nada, es que tengo que arreglar este cuarto. Cuando lo arregle ya os lo enseñaré más mono puesto. Y nada, vamos al lío, ¿no? Voy a empezar con las pastillas del ayuno y ya me veis desayunando y eso, ¿vale? Venga, hasta ahora. Hoy parece que no tengo tan malilla cara. O no me la veo yo, no lo sé. Y la bebida de soja, que ganas tengo de que ojalá el digestivo me diga que ya puedo tomar alguna otras cosas, comer otras cosas, porque echo de menos desayuno. Eso del el pan con el tomatito, bien bien juntado, bien con rodaja, lo echo muchísimo de menos. El aguacate, todas esas cosas, aunque el aguacate lo puedo tomar. El agua, pues mira, hoy no me como aguacate, me voy a sacar uno de estos. Voy a sacar un aguacate a ver si me apetece y me lo como. Tengo que vaciar la vajilla. Me lo pusimos anoche y no lo he vaciado. Aprovecho mientras hace el pan y lo voy vaciando. Tengo una fatiguita horrible. Oh. Me han subido la medicación y lo noto un montón. Pero un montón de tomar por los días de fiesta tengo un lío. El último día que no fue fiesta, que fue el lunes, ¿no? El lunes o el martes, no lo sé, que no sé. El día que no fue fiesta, me llevé un sofocón con una mala noticia del médico. Y ya he estado eso como 3 días que ni grababa ni nada. Digo, no voy a tener de grabar porque no me encontraba. No me encontraba bien. Esto lo voy a dejar por si me queda aguacate. Y aquí lo paso. Lo paso ahí. En fin, es lo que toca. A seguir luchando y ya está. Ya cuando tenga ganas os contaré todo lo que está pasando. Que no es poco, la verdad. Pero bueno. Cosas peores hay y llevo así 7 años, con lo cual, si he podido estos 7 años, voy a poder ahora. Lo que sí es verdad que esta vez me ha cogido muy de sorpresa la noticia. No me la esperaba, la verdad. Y me venía un poquito abajo. Pero bueno. Nada que no se solucione en unos días. Que una se anime y ya está.
Ya voy a terminar de guardar. Voy a hacer la vajilla. Porque anoche lo que yo hacía, lo escuché trasteando. Lo escuché trasteando y le dije, no vacíes la vajilla, déjame que yo mañana también tenga cosas que hacer. Porque es que yo sé que lo hace por mi bien, pero se pone a hacer cosas, se cose, no me dejan a pasillo y yo tengo que hacer cosas. Por cierto, tengo que limpiar la cocina, porque esa cocina es muy bonita. Pero no es nada, nada sufrida, hija. Tiene un dedito que le pongas para coger, como tienes que abrir así. O dándole y abre automático, ¿no? Como os digo, esta por ejemplo. Pues todas las marquitas de los dedos se van quedando. Y estoy todo el día con el trapito, pero estos días mi trapito ni nada, ni le llevan. Así ya, bueno, mira. La vajilla como un chiquitito. Bueno chicos, para nosotros dos estupendo, ¿no? Sebastián un chica. Así que nada. Toca desayunar y que me contéis cómo está llevando la pre-Navidad. Yo este año ya os dije que quería sacarle un poquito de espíritu navideño, pero se lo he sacado, ¿eh? Porque he puesto el árbol, que ya para mí es un arbolito chiquitito, pero ya para mí eso es mucho. He puesto el árbol, he puesto una lucecita, algo sacado. Pero con lo que os digo, con lo del miércoles se me ha quitado, con lo del lunes o no sé qué día era. Se me han quitado las ganas de todo. Cosa más fea. Voy a coger las pastillas que las tengo en el cajón de aquí de la mesa. Las pastillas que me tocan ahora. Las 5 pastillas del tirón. Hay mucha gente que dice que no puede entrar a tantas pastillas del tirón y eso, yo mato para adentro. Después voy a abrir aguacate, se me ha antojado. Sí, está bien. Porque lo compramos más bien durito para que maduraran y durase. Pero sí, está bien, está bien. Pues nada, contadme cómo lleváis eso, contadme en comentarios. Yo sé que no os he contestado todavía, hija, pero de verdad que en breve empiezo a contestar vuestros comentarios. Guardar aguacate. Que Paco últimamente viene desayunado porque tiene mucho trabajo, en la panadería tiene mucho trabajo con esto de la Navidad. La gente ya está encargando las empanadas, los pasteles de postre. Están ya incluso con los roscos de Reyes. Porque claro, es que tienen muchísimo trabajo. Entonces viene más tarde y normalmente viene ya desayunado. Desayuna con el jefe o lo que sea. Y se viene ya desayunadito. Y esto lo voy a poner un poquito de aceitito. Para que tenga un poquito de grasa. De grasa, digo yo, de grasa. Coño, no me sale. Un poquito de gracia, ¿no? Vamos a darle un poquito de gracia con un chorroncito de... Bueno, mira, os voy a cortar porque voy a desayunar siempre lo mismo. Y ya ahora seguimos, ¿vale? Me tocaba cambiar la sábana, pero esta noche he sudado mucho con la morfina, tenía que tomar más morfina y entonces estoy cambiándolo y estoy poniéndolo de limpio. Me da cosa grabaros esto porque siempre es lo mismo, pero bueno, como luego voy a grabar otras cositas, hoy me apetece poner esta puntita rosa. A ver,
por el lado más oscurito, no voy a poner. No, por el más clarito. Sigo sin comprar el tablero porque al final lo que os dije, que tenía que salir, que tenía que salir, que tenía que salir, al final no salí. He estado 2 días muy chunguilla en la cama. Así que nada, mira, no os voy a grabar porque es siempre lo mismo. Ahora os grabo que todavía no me lavo la cara. Os grabo lavándome la cara y ya desayunando, ¿vale? Bueno, mientras sepamos si vamos a poder salir o no, porque está además hasta los días de lluvia y está feísimo, he puesto otro pijamita limpio y ya luego decido si lo escribo o no. La carita, no os he grabado las cremitas y eso porque ya la rutina de por la mañana ya os la puse, ya os haré la de por la noche. Y mira, cuña María José, que me voy a echar a la colonia, ¿vale? Ahora te digo una cosa, como se me termine y no pueda ir al Corte Inglés a comprármela, me da algo. Porque con eso de que me dijo nomás que quiere que haga reposo, y me la voy a echar ya, porque después dice que no la he hecho. Así que nada, esto es que me encanta, me encanta. Qué bien huele, Dios mío. Yo por todos lados. Sé que alguno me va a decir que es malo echarse en el pelo, pero yo me echo un poquito. Esta colonia es de bebé, solamente la venden en el Corte Inglés. Se llama Dulces. Y es la mejor colonia que hay del mundo mundial de bebé. Ni la de Nuco, ni Nene, ni nada. Esta. Esta trae... ¿Cuánto trae? No lo sé, no lo veo sin la gafa. 400 mililitros y sale 9 euros, 9,99 creo. Yo la verdad que nunca me la he comprado, que siempre me la ha regalado mi cuñada María José y una vez creo que también mi sobrina, no me acuerdo. Pero la guardo como ahorita en paño, pero es verdad, el otro día estuvo aquí y me dijo, chiquilla, gástala, no sé qué. Así que nada, te voy a hacer caso, voy a usarla. Lo malo es que llegue las navidades y no tenga. Bueno, pues nada, ahora seguiré grabando, ¿vale? Hasta ahora. Chicos, os enseño que así ha quedado la cama hoy. Hoy la he puesto de rosa. He cambiado también la funda de los cojines para lavarla. Y nada, me sigue poniendo muy nerviosa las arrugas de la cama. Pero bueno, ya hoy sí que salgo por el planchero. Y nada, así ha quedado. Son ya las... porque yo ya sabéis que voy muy lenta. A ver qué hora es. Las 6:20. Y nada, así que creo que ya me voy a poner a desayunar. Venga, hasta ahora. Bueno, chicos, como os había dicho, me voy a lavar la cara y me voy a meter la ducha. Así que nada, ahora cuando salga de la ducha, pues la cara ahora no me la voy a lavar con el CeraVe. Con el CeraVe. Y ya luego cuando salga de la ducha me pongo las cremitas y esas cositas. Pues nada, ahora seguimos grabando, ¿vale? Os voy a enseñar más paletitas y nada, no voy a cerrar el vídeo todavía cuando os enseñe esas paletillas que os quiero enseñar por si salgo, que os he dicho que tenía previsto salir, pero nunca... Yo tenía que ser en el momento, no puedo planear nada. Pues para llevaros conmigo. Si no, pues ya cerraré aquí el vídeo, ya veo cómo lo hago, ¿vale? Venga, hasta ahora. Mira, chicas, os quiero enseñar las paletas que os dije. Al final no os he grabado la calle nada porque al final no he salido. Vamos a ver mañana si salgo o no porque está el día con la lluvia y eso. Voy a acercar un poquito. Me voy un poquito más de cerca. Estaba que para mañana andaba agua otra vez y eso. Así que no sé lo que haré. Pero bueno, no pasa nada. Con eso de que el médico va a mandar reposo, pero Carlos está ya desesperado porque, claro, llevo 3 semanas sin salir a la calle y tampoco es bueno, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Pues nada, os quería enseñar estas paletas que en de las últimas cajas que he abierto de la mudanza han salido y es verdad que las compré, ya ni me acordaba, vamos, de que las tenía. Y nada, fue una colección que sacaron de Essen, de Disney. Fue la anterior a esta que está ahora mismo y es esta paletita de Siento un Dálmata que me parece súper preciosa. Los colores, trae un espejo grande, los colores que trae son muy muy bonitos, ¿vale? Tiene así un poco de, la de Dálmata tiene un poco de todos los colores así
Este no sé cómo será, tendremos que probarlo. Luego, esta otra que es de Dumbo, que es chulísima. Es de cartón, pero es cartón gordito, fuerte, se ve un buen cartón. No es de, como otras veces, de tapar el espejo para que nos deslumbre mucho. Y este tiene más tonos celeste, azules y shimmer. Tiene shimmer. Pero tira eso entre los celeste, azulito, grisáceo. Ya no sé en el ojo ni cómo pigmentarán porque están sin hacer ni swatch, vamos. Que ya os digo que me la he encontrado de pronto en el en esa caja. Y este que es de Bambi, ¿vale? Vamos a ir aquí. Que si os fijáis tiene más tonos verdes. Es más tono, tiene más tonos verdes y los marrones para la transición. El de unificar el párpado. La verdad que estas paletas están muy bien. Lo que he leído y lo que he visto es que pigmentan bastante, bastante bien. Trae 14 sombras. Y que no tengo puesto las gafas, no sé de cuánto es cada botel, pero vamos, es Quarty Free, ¿vale? Y nada, que me parecen muy chulas, que están todavía a la venta. Y a la vez de esta, Catrice también sacó, igual de Disney, de otros personajes, pero también, lo que pasa que ya esa yo no las he pillado. Así que nada, que os la quería enseñar porque vamos a probarla, porque hay algunas que yo creo que se pueden hacer, por ejemplo, la de Dumbo está verde, que a mí el verde me gusta mucho, se puede hacer look para Navidad muy, muy chulo, que yo aunque no voy a salir Navidad ni nada y eso, pero para que ustedes tengan una orientación de maquillaje más sencillo, más fuerte, más, ¿vale? Pues nada, ya sí voy a cerrar aquí el vlog de hoy. Como veis es un blog muy, muy así, muy de calle, porque claro, es que no hago nada. Es que me pedís que os grabe así todos los días y eso, pero entre que hay días que me encuentro mal y aparte que no tengo una vida interesante, que no puedo salir ni nada. Si mañana salgo, mañana es domingo, por la noche Carlos no trabaja, con lo cual podemos dar una escapadita a ver si que tengo que comprar algunas cositas. Bueno, alguna cosita, tengo que ir a la librería y como la librería está abierta los domingos por la mañana, a ver si puedo ir. Quiero ya también quitarme las uñas porque claro, se me han, por algunos sitios aquí, en esta, se me ha ido un poquito. Claro que es que yo todo lo hago sin guantes, pero mira, no quedaron tan mal, la verdad es que no veo que quedaran tan mal. Y me la quiero hacer otra vez, me la quiero hacer en verde, no sé, a ver, verde o negra, no tengo mucha idea. Bueno, pues nada, que muchos besitos. Espero que os haya entretenido el vídeo, que le deis deditos arriba si os entretiene y os gusta y que lo compartáis para que lleguemos a más gente, ¿vale? Pues nada, que muchas gracias también por todas las que me preguntáis, que cómo estoy. Yo de verdad que sí, que os voy a contar por todo el proceso que estoy pasando, pero es que ahora mismo no me siento ni preparada para contarlo, ni tengo fuerzas, la verdad, en el momento que yo pueda. Yo me siento y tengo una charlita con ustedes como otras veces, ¿vale? Venga, pues muchos besitos. Hasta pronto.